y no sabemos qué podría, o sea, por ende, por lógica, debería ganar Furious, pero nos han sorprendido bastante muchos equipos, así que vamos a ver qué tal lo pueden hacer. Y sí, queda una pregunta bastante interesante. Por ejemplo, en el caso de que llegue a ganar Faint, que es un equipo del circuito de leyendas, imagínate le gane al segundo lugar de lo que fue todo este 2017. No me canso de decirlo. No me canso. No. Un abrazo para todos los chicos de Furious, muchas gracias si es que están viendo. Todo siempre es con todo el cariño. Pero la bueno. La Capri ya troleó a todo el mundo, sí. Troleó a todos los equipos, nos troleó a todos nosotros. A Capri no le importa nada, me encanta eso. No, ¿cierto, Suki? O sea. Oh. Pasa que. No, pasa que yo venía en Son de Paz, pero si yo en el chat del grupo de frente a cámara me empiezan a decir que me van a trolear y que desde el principio me van a decir Suki, yo vengo con resentimiento. La Cadri viene preparada, tiene una en su celular, tiene una nota con todos los bromas y chistes que nos va a tirar a nosotros. Sí, y todo siempre recalcando sus defectos, siempre. No, de Michun no, porque Michun nunca dijo nada malo. En YouTube. Sí, Michun. Creo bueno, que te dije Suki dos veces. No es cierto. Pero no en el chat de Caster. Wow. Ah, verdad. Sí, la verdad es que fue todo un complot preparado desde antes que empezara. Sí, venía planificado, así que sí. Por eso vine preparado. Mi corazón vino con una armadura para eso. Bueno, Chun, ¿cómo ves la partida y qué te parece? O sea, ¿cómo verías tú un enfrentamiento en el caso de que Faint, un equipo de circuito de leyendas, llegase a ganarle a Furious? La verdad es que obviamente sería una esperanza para ellos de que si le ganaron a Furious, deberían poder ganarle a los demás equipos, porque Furious claramente está a la altura de los mejores jugadores de Copa. Así que si les llegasen a ganar a Furious, claramente tendrían oportunidades de ganar a los demás equipos y también saber más o menos cuál es su debilidad, porque creo que de eso se basa más que nada las competiciones, de ver la debilidad que tienen todos los equipos. Sobre todo de Faint y de Dark Horse, que son como equipos más nuevos. Que lo vimos en Dark Horse que jugó con mucho miedo. Espero que Faint no haga lo mismo, que se aproveche de lo agresivos que puedan ser. Siento que hay mucho respeto de por medio. Eso es como que los limita un poco. Si Faint la verdad se pone los pantalones y juega un juego ofensivo desde juego temprano, podrían ganarle por Snowball a Furious. Que ojo, Furious en la partida pasada no propuso tanto como lo pudo haber hecho también. ¿Será entonces un llamado de atención que si en el caso, quizás pongámosles que no sea ganar, pero si llegan a hacer un buen enfrentamiento contra Furious, que se da de repente que llevan haciendo un buen enfrentamiento y justamente en la última teamfight es cuando podrían perder la partida? Quizás sea así, quizás me puedo equivocar, pero en el caso de que sea así, ¿será un llamado de atención para que comenzaran a creer un poco más en ellos, a tomarse esto un poco más en serio y no ver ver la primera división, por así decirlo, como un sueño? Yo creo que la verdad si pasa eso, el chat se llenaría de pechofris para alguien en vez de decir como ¡oh, Faint lo hizo! Tengo que decirlo, sorry. Bueno, en realidad sí, eso es una crítica de parte de Chun, me imagino, y de parte de mí a la comunidad, de que siempre cuando sucede algo, en vez de alentar a lo bueno, que en este caso sería, en un caso hipotético, que ganase Faint, sería más una atención, como una fijación a que el otro equipo perdió. Claro. Entonces creo que eso va, todo lo negativo nunca hace bien a esto, y creo que la idea de seguir avanzando es felicitar a quienes tengan su logro, no ver lo que está mal. Muy bien, Chico. Me gusta tu carácter ante un progreso en los eSports. Oh, muchas gracias, Capi, igualmente. ¿Tú dónde estás? Mucho amor por ahí, mucho amor por ahí. ¿Celos? No mucho. ¿Producción? ¿Tengo que decir algo? ¿Pancitos para acá? Pancitos. Iba a traer el pan. Vea, el pan. Mira, por primera vez en todo el torneo sacan a Orn. Sí, oh, verdad. Ha estado bloqueado todo el tiempo. Y esta vez por primera vez vamos a ver a Orn y vamos a demostrarles por qué Orn está tan roto. Porque va a ser se embarazo, tanquea mucho. Sí, se tanquea mucho. Y estoy segura que en algún momento de la partida le va a ganar un 1 contra 1 al Jayce. Y va a quedar combate sí. De la mitad de. Vengo todo el día leseando. Venga, todo el día leseando que salga Orn y sale. Ahora voy a ver. Vas a ver. Vaya a ver. Es que dijiste leseando, entonces. Me chileníe un poco. Ahora vas a ver por qué Orn está tan fuerte y por qué es tan bueno. Si llega a fidear a Cedrator,
Que venga Castier Gonto. Que venga Castier Gonto. Estamos hablando de compañerismo P y avance en la escena y tú. Y Vendetta y Astro. Si pidiera a Serenator que venga Gonto, por favor. Bueno, Vendetta. No, pero que bien que sacaron a Orn y que en contra de un Jess. O sea, va a estar difícil. Rek'Sai también no lo habían mostrado el día de hoy. No se había visto y también llama la atención los últimos dos bloqueos por parte de Furious contra Alistar, que lo vimos haciendo un muy buen trabajo en las iniciaciones de las batallas, y también el tema de la Karma, que se vio muy ofensiva en el carril inferior y ellos quieren participar de una batalla ofensiva. Es un Lucian junto con un Brom. Se sabe que esta combinación es demasiado peligrosa a los intercambios de principios de nivel. ¿Será inclusive más poderosa que lo que podría ser la botlane enemiga de ellos? Porque, por ejemplo, la Caitlyn, desde siempre, desde que nació Caitlyn, no sé, de la beta. ¿Quién estuvo de la beta? ¿Me equivoco? No. ¿Sí son uno? ¿Sí son dos? A finales creo que dos o tres. Ok. No, a mediados de season 2. Bueno, a mediados de season 2. Bueno, desde a mediados de season 2, desde que existe Caitlyn, siempre ha sido un pick súper seguro para la bot lane. Y esa es la idea del campeón en general. Sí, esa es la idea del campeón. Y bueno, lo que podemos ver es que a través del tiempo, últimamente en meta, ha estado Lulu súper fuerte. Inclusive ahora con el nuevo parche, ya se bajaron el nivel un poco los que estaban en como super meta, que eran Janna, por ejemplo. Pero, y ahora Lulu sigue súper fuerte. Entonces no sé en dónde ves una ventaja que, más, si en la botlane de Faint o de Furious. No sé tanto de ver la ventaja por ahora, porque Lucian con Brom depende mucho de la pasiva de Brom, que logre conectarla de buena manera y que Lucian termine con su combo de habilidades, la pasiva de Lucian también, cargarlo rápido, y es mucho control de masa en poco tiempo. Pero ¿cuál es el tema acá? Estamos hablando del parche 7.22, en donde Caitlyn tiene un buff en el básico, en el tiro a la cabeza, la pasiva, donde le pega a las torretas, sí. Y tenemos una runa que le hace pegar más a las torretas. Wow. Entonces, sumándole a eso que Lulu podría ir tanto con Aeri como para hacer una línea un poco más ofensiva y ganar los intercambios, también podría ir con Cleptomanía y sacarse el pebetero a minuto 14, incluso aunque esté perdiendo la línea. Si va con Cleptomanía, puede sacar el pebetero a minuto 14, y imagínate, le da velocidad de ataque a Caitlyn más su W y lo que pega la Caitlyn en las torretas y botan rápido. Hablas, o sea, como si lo conocieras súper bien, una experiencia en solo queue o algo. ¿O solamente? Tengo como 400 partidas con Caitlyn. Tengo 400 partidas con Caitlyn en ranked y no me da vergüenza. Podría haber sido Yasuo, pero no, es Caitlyn. No, sí, sentí un poco de pasión al hablar sobre... Es que lo que pasa es que me gusta el hecho de un poco especular qué es lo que van a hacer. Porque si ves que viene con Aeri, en este caso vino con Aeri, ya, ok, va a potenciar más los escudos y va a pegar mucho más los intercambios. Pero si iba con Cleptomanía y ruchaba el pebetero, podían empujar muy fácil con la Caitlyn. La Caitlyn se arma solamente daño, no es necesario que se arme dos objetos de velocidad de ataque, y solamente teniendo la Lulu empuja muy rápido las torretas. Esa es como la gracia. Wow. No lo había visto así, pero sí. Me pasé. Es que no, yo me imagino que tú lo dices por experiencia, porque igual es como, no sé, es bien detallado lo que estaba hablando y sí me da un poco de miedo si lo planteas de esa forma. Bueno, pero depende de la jugabilidad de los de aquí, de los chicos, porque ahí vuelve a estar el tema de que como Faint es un equipo que no es tan copa, puede que le juegue con mucho respeto a una línea que es muy agresiva, como lo ves Lucian con el Brom por parte de Furious. Entonces, si se pone los pantalones Faint y juega una línea agresiva, podría ser que le gane los intercambios al Lucian Brom. Igual siempre esta partida, al menos si la vamos desmenuzando por parte, diría que el superior sí puede sacar algo de ventaja, al menos en la primera parte del juego. Ese Orn de Accelerator podría empezar a complicarse un poco. De todas maneras, si pasa lo mismo, lo al revés. O sea, si ese Jayce termina fideando, también podría ser bastante problemas. Pero tampoco vimos a un Jayce tan fuerte en la partida pasada. De hecho, Accelerator con este Jayce, que se supone que está muy fuerte en estos momentos, aún así no lo ocupó muy bien. No sacó tanta ventaja. Si bien hacía un buen empuje dividido durante la partida y hacía la presión necesaria, aún así no fue como, wow, lo que pega ese Jayce. Solamente lo vimos acertar un par de descargas y hasta ahí nomás llegó. Ahora, si puede sacar más ventajas, si ese Orn ahora puede hacer mejores peleas en equipo, que está muy fuerte y que lo hemos visto, al menos yo lo he visto solo que varias veces, de hecho a manos de Lucas Negro, me tocó 7 partidas seguidas el con Orn, así que sí, estoy traumado con Orn también. espero que se pueda ver lo que normalmente se veía en estos solo queue, que es un Orn haciendo muchísimo daño, ganando casi todos los 1v1. Estamos como
contando las penas de Solo Q de Vendetta y mío. Así como que yo cuento mis penas de carril inferior y Vendetta cuenta sus problemas de los matchups con el carril superior. Sí, están un poco dolidos después de este término de la temporada. Sí. Sí, yo, o sea... Estuvo difícil esta temporada, la verdad. Discute no, que estuvo muy difícil subir. Yo, miren, la gente que ve más mi contenido lo sabe porque yo rankeo siempre en stream, pero yo abusé del poder de zona con pebetero y casi llego a diamante, pero justo le nerfearon el pebetero y no subí. A mí pasó lo mismo. Yo dije, hubo un momento que me tocó como el comodín automático, me tocó soporte y habían maneado todos los soportes que había sabido usar y quedaba Yana, y justo estaba fuerte con el pebetero y todo. Elegí Yana y terminé como carreando con un monzón junto con un Yasuo, cultió y fue como todo jeje Yana y dije ya, esta es la mía, voy a mainear Yana. Y empecé a spamear Yana y de repente leo, notas del parche, y salía la Pancha Sky, vamos a tener que nerfear a Yana. No. Y yo, ¡no! ¡Pancha Sky! Un vudú a Pancha Sky por nerfear el pebetero. Sabemos que tú haces todos los arreglos, Pancha, ¿no? Un saludo para Pancha Sky, que está viendo. Sí, ¿quién no se pierde lo actualizando? Tema sensible aquí. 15 segundos entonces para la partida. Vendetta mira Sky. Mira, Cabri. ¿Qué pasó? Vendetta Sky, ¿qué pasó? No, no te voy a decir nada, yo te quiero mucho, así que no te voy a decir nada. Yo voy a holdear las palabras por el momento. Ay, como si tuvieras que decir algo, Vendetta. Soy una persona implacable. Ajá. Implacable, no implacable. Impecable. Impecable e implacable. Bueno, chicos, comenzamos la partida. Los dejo en su magnífico casteo, Chun y Vendetta, con este enfrentamiento de Furious Gaming versus Fein. Muchas gracias, Tsukimin. No, ya estoy progresando. La próxima va a ser Caprimin. Estoy progresando. Ya estamos viendo entonces el inicio de la partida. Todos se van por el no se van separados, a hacer lo que hemos visto en la mayoría de estas partidas. Han sido pocas invasiones, Vendetta, solamente defensivos. Sí. Ahora aquí un poco el junglero de Furious Gaming haciendo el bait, pero creo que Ross no va a caer en esto. Sí, ojo, cuidado con esto porque están todos ahí para buscar este bait. Mira, ahí está Naf, se va a lanzar, cuidado con eso porque en cualquier momento podría caer y tal vez gastar algún tipo de hechizo invocador. No, termina solamente siendo un pequeño saludo, nada más. Es un saludo nada más. Tú bien lo dices, Vendetta, podría haber pasado a mayores, pero no se gasta ningún hechizo de invocador, está todo más relajado, y aquí es donde empieza el tema. Creo que los junglas deberían poder estar bastante en el carril inferior. Es aquí donde me nace otra duda, no alcancé a fijarme en la runa que trajo Hecarim. José de Odo eligió este Hecarim y... sabemos que con la maestría, o sea, perdón, con la runa, se me olvida que ya no están las maestrías, con la runa de dominación, con esta bota, pega demasiado el Hecarim, demasiado. Es verdad, de hecho es una de las itemizaciones, si no me equivoco, no alcancé a ver, va con la de depredador, ¿cierto? Claro, con la de ya, dominación esa depredador. Es la, claro, sí. Esa es la que yo te contaba, ¿te acuerdas al principio del día de hoy, en donde claro, te decía que probablemente íbamos a ver a un Hecarim con esta runa, que lo hace bastante fuerte, porque... Recordemos que el daño que hace con su E depende de la velocidad de movimiento que tenga. Entonces, súmale un fantasmal, súmale a esto la bota y ya con eso tienes, y ojo, la Yomus, ya con eso tienes un daño increíble que podrías hacer solamente una persona. Ese Jace no va a durar mucho en esta partida. Claro, va a depender del posicionamiento también que pueda tener... Naf, no alcanzaba a leer el nombre, perdón. Sí, pero no importa. Claro, depende del posicionamiento también que tenga y qué tan cómo se va a armar a Jace. Hemos visto a todos los Jace armándose Yomu como primer objeto y pegando. Exacto. Mucho con la letalidad, el tema de las descargas eléctricas, bla, bla, bla. Pero si es que no le funciona, debería armarse velocidad de ataque para poder hacer un empuje. No sabemos todavía qué estrategia es la que va a ocupar por ahora Feint. Pero sí sabemos de que José Dedo no escuchó, al parecer, y se está moviendo al carril inferior. Y ahí está. Activa entonces el fantasmal para poder entrar. Tiene que gastar el destello del Xilot. Y, bueno, es un recurso menos. Es una killing que está bien. Tiene velocidad de movimiento, pero atención al carril central y forzando el destello. Debo decir que Xilot tiene velocidad, o sea, tiene bastante rango con Caitlyn y también puede moverse con su red calibre 90, pero el hecho de perder el destello es bastante importante a la hora de hacer intercambios con un Brom.
Sí, y el tema aquí va a ser que también puedan mantenerse en la línea la gente de Fame Gaming. Esperemos que lo puedan aguantar un poco. Mira, vemos como el rango al principio de la partida de un Jace va a terminar superando más que nada a cualquier, casi cualquier melee en el carril superior. Pero ahí vamos a ver si este Orn puede armarse lo suficiente, si este Accelerator puede armarse lo suficiente como para hacer una amenaza. Yo creo que, para ser sincero, José Odeodo va a poder cargar esta partida tranquilamente. O sea, es un Nekarim. Ustedes han visto el daño que puede hacer un Nekarim. Yo quedé traumado realmente cuando una vez hice una custom y jugamos con una gente que nos con gente random realmente, y con amigos míos, con gente bueno, de todo tipo. Y me aparece un Nekarim que, te lo juro, me guanchoteaba. Yo tenía 2000 de vida y lo bajaba solamente con su E. Y era porque tenía esta combinación de Yomus Fantasmal y la Depredador, la runa Depredador, que hacía que pegara como 1200 de daño, por ejemplo, aproximadamente minuto 30 y algo, 40. Y eso es muchísimo, muchísimo. Luego con un básico, con la Fuerza de la Trinidad, ya no había posibilidad de defenderte en contra de este Karim. Y probablemente vamos a ver esa combinación. Y eso es lo entretenido realmente de estas runas, que puedes hacer combinaciones raras, pero que salen muy bien y que funcionan. Exactamente, y luego de este trauma que acaba de recibir Vendetta, todavía no se logra ver acá con José Deodo, porque todavía está 0-0 el marcador, minuto casi 5, pero ojo, está el dragón de los infiernos como primera bonificación disponible, y ya sabemos que ha marcado la diferencia en varias partidas. Cualquiera que lo pueda sacar podría asegurar mucho. Atención con los golpes conmocionantes que acaba de cargar, tiene que ocupar la extenuación, primo, para que viva un segundo más su acarreador Silot, y lo logró. Sigue 0-0 el marcador y todavía... casi. Justo perdió la pasiva. Sí, cuidado con los intercambios en el carril inferior porque termina ganando los Furious Gaming. Ya hemos visto a Prodi usando muy bien sus acarreadores. Y cuidado con José Odo, que mira, ahí está. Va a intentar buscar el dive contra Silot. No hay destello por parte de Silot y va a terminar haciendo... No te creo. Y ahí está la primera sangre para José Odo, que lo está haciendo muy bien. Tiene que gastar el destello para ver si pueden matar a Tools para hacer un poco más equivalente a este intercambio. José Dodo queda muy desposicionado, no tiene nada para zafar, y Pudú se lleva el asesinato. Hay que tener cuidado con Pudú porque ya lo vimos con Serat, ya sabemos que se posiciona bastante bien para meter daño, así que ojo con él. Y esto no va a quedar solamente ahí, van a aprovechar esta pequeña ventana que tiene la gente de Fame Gaming para buscar el dragón de los infiernos, el primer dragón de esta partida. Entonces va a estar regalado completamente para la gente de Faint, que se va a llevar una muy buena bonificación que le va a venir espectacular a este Jace y a esta Caitlyn, que van a buscar hacer el daño, el mayor daño posible en el juego medio. Muy bien por parte de Faint Gaming, que termina rotando, aprovechando la iniciativa que tenía la gente de Furious en el carril inferior, y termina sacando el primer dragón de los infiernos a favor de Faint. Hasta el momento todo va muy parejo. Vemos un dragón por un lado, vemos una muerte por otro lado, vemos presión en el carril inferior. Hasta el momento todo muy parejo. Furious Gaming sigue el mismo tono que ha seguido hasta el momento. Y mira, cuidado con esto porque podría ser la segunda muerte y ahora en el carril superior. Falla la definitiva. Orn Dabs, que se queda completamente desposicionado, le lanzan el destello para poder agarrar con él y no se interrumpen. ¡Pausa! Con una pausa. ¿Qué iba a pasar ahí? El lag. Ahora sí que el lag. Sí, no, eso es completamente lag. El lag. Pero mira, muy bien por parte de Furious, que está proponiendo durante todo lo que ha sido este partido. Me gusta hasta el momento que se mantengan así, que se mantenga más que nada José Odo, que es como el, entre comillas, el newbie, el novato del equipo, el que nunca ha podido jugar competitivo, que se mantenga así de agresivo. Bastante interesante hasta el momento, no ha decepcionado. Así es, por ahora una partida bastante pareja, Vendetta. No han sacado la primera sangre de torreta, que es generalmente la que hace marcar la diferencia. Son 400 de oro extra para el equipo, y sobre todo si es que le dejan el oro al acarreador solo, es un tema, porque es una presión. Está el dragón de los infiernos, está la primera torreta, y se complica un poco para cualquiera que lo saque. Aquí estamos con Carpa Mint, streamer conocida. ¿Por qué Carpa? ¿Por qué Carpa? Yo quiero saber eso. Sí, yo nunca sabía. ¿Cuál es la historia? ¿Por qué Carpa? Porque mi nick principal siempre fue Capri Mint. Obviamente todos me dijeron Capri por un tema tierno. Muchas gracias. Wow. Y finalmente todo derivó a nombres como Carpa, Vapri, Carpi. Son deformaciones de mi nick nomás. Tipo, y las carpas nacieron ahí. Estoy viendo un trasero que es de Tommy Blocks ahí. Uf, qué vistón.
Neta, toma el micrófono tú, porque si no... si no, esto se nos va de las manos. Bueno, pero veíamos una partida bastante movida al principio. Ya llevamos 6 minutos y ya habíamos 3-4 emboscadas. A favor, finalmente, de Furious Gaming, que termina sacando la ventaja en el carril inferior, pero a costa de un dragón de los infiernos. Y ahora veíamos a José Odo moviéndose al carril superior a intentar sacar un poco de presión, más que nada, a este Orn. Termina gastando destello Naf, si no me equivoco. Y, sí. Y bueno, ¿qué más podemos ver? O sea, tal vez se va a llevar esa muerte. Fue justamente la pausa en el momento preciso para asegurar esa muerte. No siento que esté bien eso. O sea, no me gusta. Creo que lo mejor era que se dejara morir y después pausara. Es como lo que suele pasar. Para que no les quite el hype. ¿El motivo de la pausa? Ni idea. Se desconectó. ¿Quién se desconectó? Se desconectó Pudu, se enojó. Lo banquearon mucho, se desconectó el teclado, desconectó el mouse, el router. Mamá llegó a la casa, le dijo, no, eso me pasó una vez a mí. ¿Experiencia propia, Vendetta? Sí, sí. Sí, mi mamá me cortaba el internet. Ay, pero a mí también, a ti, Chunte, ¿qué te hacían para hacer? Me cortaba la luz. Ay, ya, pero eso es peor todavía. Es que, los interruptores están separados por habitación, entonces me cortaban mi interruptor. Bueno, Gamer Things. Qué sad. Laura Sad nuevamente. No, pero la partida hasta el momento no es tanto como lo que vimos al principio, que veíamos un Caligé contra un Revit que se volvían locos, pero sí tenemos acción. Y más que nada, acción dominada por José Do, que ha estado ahí fuerte intentando, ojo, siendo el novato del equipo, intentando buscar las emboscadas durante todo el tiempo. A Ross no lo he visto aparecer ni por si acaso, lo vi en el carril central, sacó un destello y eso fue todo. Más que nada estuvo ahí metiendo presión por un lado o por otro. Pero, al menos ha estado. Porque el Consejuani no lo sentí muy presente. De hecho, lo que me gusta de Feint ahora es que está dándole muchos asesinatos a Pudú, y siento que Pudú lo está haciendo muy bien. Está marcando la diferencia en comparación a los demás carrileros centrales. Creo que Rakis y Pudú han sido los que mejor han jugado, digamos, mecánicamente y conectando bien las habilidades. Así que genial por Rakis Pudú, estuvo jugando de que muy tenga bien, la posibilidad de mostrarse en esta escena jugando en jugadores de Copa, que lo puede hacer muy bien, que se puede llevar un uno contra uno en línea con jugadores profesionales bastante bien. Sí, es verdad. De hecho, me preocupa un poco. Mira, hasta el momento he sentido que los carrileros centrales y los junglas son como el por qué gana o pierde un equipo. O sea, si sacamos la partida de Suru Gaming en contra de Legato, en donde los dos junglas iban 0-10, 0-11, los junglas han sido verdaderamente determinantes, al menos hasta el momento. Pero me pasa que con Feint Gaming falta un poco más de presión. Siento que tal vez sean los nervios, y está bien porque son jugadores novatos todavía, nunca han entrado en la competencia real, y podría ser eso, los nervios. Sí, también. Entonces estás hablando súper de más, siendo que recién en minuto 6. O sea, bendita. Tomando el ¡para! ¡Para con tu chamullo! Ya, volvemos a la partida y vimos que Naf ya había gastado su destello y es posible que le van bajo la torreta, y así es, solo contra el mundo tiene que defenderse tratando de responder a ver si se podía hacer el sueño quizás, y no. Le dejan el asesinato a Ace, que es un Orn. Lo vimos baneado y va a causar estragos. Dragón, entonces, infernal también. No, miento, es para Feint. Respondiendo de buena manera, se lleva el dragón. Sí, eso fue lo que sucedió antes de la emboscada en el carril superior. Cuidado con Arroz, que mira, casi, si no hubiese estado ese túnel, hubiese sido atrapado por la gente de Furious Gaming. Y termina, bueno, siendo una muerte a favor de Accelerator en el carril superior, termina este dragón sacando ventaja, más que nada por la emboscada que hubo a favor de Furious Gaming. Mira, cuidado, Arroz, con su destello. Destello en contra de tu gusto. ¡Ay, sí! Tiene como zafar. Atención con Arroz, se queda muy bajo de vida, no puede seguir peleando, pero tampoco Prodi tiene maná para responder. 2-2 el marcador. Minuto 8 de partida y pareja las cosas, Vendetta. Eso es lo que quería ver por parte de Arroz. Esa presión quería ver. Esa presión que es tan conocida en solo queue. Quería ver que estuviese jugando más agresivo. Y ahora lo vimos jugando con su destello, buscando la muerte de Tools. Lo termina sacando. Y mira, cuidado con Obodi, que podría caer. Está ahí Pudu. Hay definitivas. Hay destello por parte de ambos. Pudu se rehúsa a seguir. Llegaba finalmente José Odeo. Nunca va a pronunciar bien, así que me niego a pronunciar. Esto es lo que me molesta. ¿Tiene sentido alguno que una Nidia tenga menos súbditos, 10 súbditos menos, solamente un asesinato, ningún ítem de daño y pegue esa monstruosidad? Me parece una falta de respeto. hay que decir. A mí me pareció una falta de respeto la LeBlanc de Emp haciendo un daño increíble. Ah, eso fue una falta de respeto.
No, pero estamos hablando un EMP. Tenemos un EMP que ya era juego tardío. Ahora estamos hablando solamente de un asesinato. Minuto 6. Nada. Capricosa. Vemos cómo sigue la partida. Minuto 9, 2 a 2 el marcador. 13K, 14K a favor de Furious Gaming y 13.2K a favor de Feint. Nada tan increíble hasta el momento. Hemos visto un par de agresividad por parte de los junglas yendo a los diferentes carriles, pero nada para que asustarse. Accelerator que se espera bastante de este Ornn. Espero que funcione ahora. Sí, debería funcionar, es un personaje bastante fuerte, pero aún yo no he visto mucho a Nivia en partidas, no sabía que te estaba pegando tan fuerte. Y el tema de que creíamos que en el carril inferior iba a haber bastante movimiento, en realidad no hay tanto, son solamente un asesinato que se llevó... A ver, no tiene ningún asesinato los acarreadores, solamente tiene una muerte, lo que es Pilot, pero ha sido obviamente por movimiento de los demás. Todavía no se atreven a pelear un 2 en contra 2 y no sé qué tanta utilidad después tendría el Lucian. Hemos visto el Lucian que ahora se está armando de crítico nuevamente. Sí, es que ese ataque crítico. Ahora han cambiado las itemizaciones, han cambiado un poco la meta de juego de los tiradores. ¿Qué podrá hacer este Lucian? No tengo idea. Yo solamente he visto un Lucian en solo queue y la vez que me lo topé, creo que es cuando estaba... diamante y algo no fue muy bonito, pero mira, cuidado en el carril central. Definitiva de fantasmas por parte de José Deodo, perdón, y ahí para terminar el trabajo Novadi ocupa la onda de choque, tiene que gastar el destello Pudú. ¿Y qué está haciendo la teleportación? ¿Qué va le pasa? Funcionar. ¿Qué le pasa? ¿Qué está haciendo? ¡Oh, no te creo! ¡No, lo que juega! No, ya tenemos Pudú para rato. Tenemos Pudú para tú, rato. Por favor, este jugador no se lo pueden perder. Está jugando 10 de 10. Demostró muy buen posicionamiento con Xerath y ahora con Anivia haciendo de la suya. La magia de la transportación junto al huevo de Anivia. Se termina salvando de una muerte casi segura. No, segura completamente. Termina cayendo finalmente a Rosa en el carril central. No se dieron cuenta que estaba José Odo ahí. Pero mira los intercambios en el carril superior. Tiene definitivamente Accelerator. No podría asuntarla. ¡Mira! ¡Ah! ¡Con la torreta! ¡Se dejó la torreta en contra! ¡Ah, casi! ¡No te creo! Pero Accelerator podía haber aguantado un golpe más. ¡No te creo! Tendría que haberlo hecho. Alcanzaba. Pero bueno, ahora tiene teleportación Naft. Así que tengo problemas con ese nombre, Naft. Sí, no es Daft de Daft Punk. No, es Naft Punk. Naft Punk. Naft Rock. Ya, ok, muy famoso. Ok. ¿Puedo decir algo? Sí, por supuesto. Pasa que en el chat están insistiendo mucho con que eso no es Anivia y es Grafo. Un saludo para Grafo si es que nos está viendo. Ah, está jugando Grafo. Está jugando. Pudo está jugando Grafo. Sí, Pudo está jugando Grafo. Sí. Eso. Ah, con razón la transportación. Bueno, saluda a Grafo que se pasaba por el stream. A tiempo está jugando entonces con Anivia. Vemos un poco volviendo a la partida, la presión en el carril inferior. Cuidado con José Deodo, que está peligrosamente yendo para allá. Mira, Feint se le está acercando. Podría ser esto entonces la próxima rotación por parte de Feint Gaming. Van a dejar la torreta del carril inferior. Van a hacer un cambio de líneas, ya sacando la torreta del carril inferior a favor de Furious. Podría ser este el próximo cambio de línea. José Odo moviéndose muy bien en la jungla. Está intentando buscar algún tipo de emboscada. ¿Podrá encontrarlo? No tiene las suficientes personas como para poder hacerlo y concretar algún gank. Porque, claro, hay 3 en contra de 2. No creo que eso funcione muy bien. 4. Ya en el caso de José Odo, le falta súper poco al enfriamiento para poder usar el depredador y poder hacer una iniciación. Vimos que con su ataque de las sombras junto con el fantasmal y la bota pegó demasiado. O sea, estar esperando quizás a que tenga la pasiva de la bota, la activa de la bota y poder utilizarla para una nueva emboscada. No tiene tanta presión ahora porque es un dragón de las nubes solamente, no marca tanto la diferencia. Y lo que nos perdimos en el carril central, no sabemos qué pasó, pero lo que sí sabemos es que... nos murió Pudú, lamentablemente. ¿Es la bota o las botas? La bota, o sea, en realidad yo veo una. Asumo que hay son una dos. Sobre otra, ¿no? Asumo que son dos, pero necesariamente no todos los campeones tienen 10, pero lo que sí te puedo contar es que está muy solo
Lo que es Primo se salva, pero no se salvó la torreta del carril superior. Ojo ahí con la definitiva de Orn, que cae en la cara de Silo. No puede zafar, está en una racha de asesinato ya Orn, haciendo de las suyas. Trata de responder de alguna manera Naf, no tiene nada que hacer. Y es asesinato doble para José Diego y también la torreta. No voy a poder dormir, Capi, por el tema de las fotos ahora. Mira, les cuento algo chistoso. Mi primer campeón que jugué cuando recién empecé al LoL fue Anivia. Y no le armaba botas, hasta mucho después le armé, porque yo pensé que como volaba, no era necesario que tuviera botas. Entonces yo no le armé botas nunca al principio. Yo creo que todos hemos hecho lo mismo, o comprar dos botas cuando tienen dos pies. Dios mío. Sí. Cosas. Capri, cosas. No, pero... Bueno, 7-2 el marcador, chicos. Minuto 14 de partida y ya asegurando el heraldo, la escuadra de Furious Gaming. No se da ni cuenta por ahora Faint y podrían sacar una torreta. Hasta el momento ya tienen 3 torretas los chicos de Furious y con esto podrían asegurar, quién sabe, 2 más. Mira, lo que vimos en el carril superior, más que nada se podía leer, de hecho se podía predecir, porque Faint Gaming reacciona muy tarde al cambio de línea propuesto por Furious Gaming. De hecho, Silos junto a Primo se termina moviendo del carril inferior hasta el carril superior a pata, entre comillas, o sea, caminando, se va moviendo de abajo hasta arriba. Y ojo, y Naf termina perdiendo toda, creo que son 2 oleadas, creo que lo alcancé a ver, 2 oleadas en el carril inferior. O sea, ya se estaban rotando y moviendo muy mal. Se veía venir un dive por parte de José O, que estaba también dando vuelta por ese mismo sector. Y termina siendo a favor de ellos, con la presión suficiente de Dobody, que era lo suficiente como para sacar ventaja en ese carril. Mira, ojo, ahora el dragón de los vientos, que le va a ir unido al dedo a un Nekari, lo va a terminar sacando y asegurando Furious Gaming. Creo que esto es demasiada velocidad de movimiento para Hecarim. Es algo ya... otra falta de respeto que estoy viendo por parte de esta escuadra. Y la verdad es que sí, Dragón de las Nubes asegurado para Furious, que ya empieza a marcar la diferencia. Se está llevando torretas, está arriba en asesinatos y por si fuera poco, tiene 6K de diferencia de oro, que es bastante, se nota demasiado en las itemizaciones. Y atención, onda de choque en contra de Pudú. Tiene que gastar la definitiva de Primo para salvarle, un enormizar que le dio un día más de vida, pero ojo lo que está pegando. Lo que está pegando Novadi. Se está pegando muchísimo. Bueno, y también está explicado por la cantidad de súbitos que tiene a favor. Tiene muerte a favor, tiene lo suficiente como para sacar malas torres, si contamos absolutamente todo. Tiene más que nada el Morelo Nomicom y eso ya te da un daño increíble con Oriana. Ya lo dijo Plug una vez, en el momento en que empiezas a sacar el Morelo Nomicom, ya es suficiente para sacar mucho daño. Mira el daño del Prodigy. No te creo ahí aprovechándose José Dodo bajo la torreta. No va a poder hacer nada contra él. Ojo que Prodigy no tenía ni súbditos y no importa, se tiró bajo la torreta, meter daño, tanqueó un golpe de torre y bueno... resultó, podría ser que ahora lancen el heraldo en el carril superior. Es una fuerza menos que tienen los chicos de Faint y es una presión gratuita. Tienen que aprovechar ahora que son uno menos y tienen el heraldo. Sí, tienen que intentar hacer algún tipo de rotación. Ya tienen las torres a favor. Ojo, no han sacado ninguna torre de Faint Gaming. No han podido sacar absolutamente nada más que 2 muertes y un dragón. Hasta el momento, en presión de objetivos, no ha sido a favor de ellos. Y mira, cuidado con el acelerator. Las definitivas encima de Primo. Primo todavía no cuenta con su enormizar. No puede defender todavía. Creo que esa torreta va a caer. Ojo también con los chicos de Furious Gaming, que tienen muy poca vida. ¿Funcionó el heraldo? Creo que no fue el mejor. No, creo que no para nada. Llamemos fue el mejor, a Kikumori para que nos vean. Pobre heraldo. Al final se terminó siendo consignado por parte de Faint. Saca la ventaja en el carril central y con esto podría ser tal vez en la torreta. Toda la gente de Furious Gaming termina yendo a base, excepto Accelerator, que no creo que sea capaz de defender si es que Faint se propone ir al carril central. Desisten de esto y se empiezan a dirigir a la jungla a farmear sus oleadas en el carril superior. ¿Qué podría hacer en estos momentos Faint Gaming? Empezar a retomar el control de su jungla, empezar a retomar más que nada la visión y empezar desde ahí a proponer. No tiene ninguna torreta. El juego lo está manejando Furious. El tempo de la partida la está manejando Furious. Furious propone todo. Aquí Faint Gaming es el que responde. Y ese es un problema porque cuando estás ganando y eres tú el que propone y el equipo no te está respondiendo absolutamente nada, y en ese momento la partida la tienes casi perdida. Y son 7K de oro a favor de Furious Gaming a estas alturas, que se tiene que empezar a... O sea, Faint Gaming tiene que empezar a hacer algo en estos momentos, porque si no, esta partida se le va a escapar de las manos. Empiezan a controlar un poco más la visión.
empiezan a controlar un poco más su jungla, porque esto sucede, si no, te sorprenden en el carril superior y te sacan otra torre más. Esta vez va a ser a favor de Furious. Otra torre, como tú lo dices, a favor de Furious. Y atención, tiene un minuto más, un minuto y medio, se viene la bonificación del varón. Y hasta el momento Furious tiene el control de todo el carril superior. Y por si fuera poco, tienen a Ace controlando la presión del carril inferior. Y en realidad, creo que un 2 contra Ornn, 2 contra 1 contra Ornn, no creo que siquiera que lo gane. Tendría que hacer una batalla en equipos para poder bajarlo. Así que no hay nadie que va a parar en Ornn. Lo que sí te cuento que ahí está la definitiva. Inician de muy buena manera. Onda de choque bien conectada. Y por si fuera poco, la definitiva de Ace haciendo de la suya todo Furious Gaming. Es un estompeo lo que estamos viendo. 10 a 12 el marcador. Y de nuevo van bajo la torreta. Primo sin nada de vida. No tiene cómo defenderse. Pero se va dejando solo a su compañero. Cae Naft. Y queda solamente el carril inferior de Faint. ¿Podrán defender esto? No van a poder defenderlo ni aunque lo quisieran hacer. Ni aunque tuviesen, no sé, todas las posibilidades. Claro, aunque su sentimiento te decía el lugar correcto, aún así van a poder defender esta torreta del carril central, que también va a ser sumada a un inhibidor. Furious Gaming es imparable hasta este momento. La combinación destructiva de un Ekaril con una Orianna, lo sé que te puede dar también una Orianna, y Ornn, que hasta el momento ha pagado lo que hemos dicho. Hemos dicho que ha estado fuerte, que está muy fuerte este campeón, y hasta el momento lo ha demostrado. No sé si es porque pudo sacar la ventaja en el carril superior por las emboscadas, o porque en verdad el campeón está fuerte. Según yo, es porque está muy fuerte y hay que tener miedo, hay que bloquearlo, según yo. Pero de todas maneras, el Ekaril está más fuerte. Es que creo que el tema fue que deberían haber campeado a Ace al principio de la partida. Y darle un poco más de ventaja al Jace. Claro, ¿sí? O sea, sí, porque un Jace, ¿sí? Está bien, un Jace te puede carrear, pero más claro. Que nada voy por el tema de dejar muy atrás a Ornn. Está bien de que es un tanque y por lo general no se campean a los tanques, pero es Ornn, es el tema. Acepto, pero si también a Ross hubiese intentado invadir un poco más, porque no solamente era tener el control en el carril superior, si tú puedes lograr hacer el dúo de tu jungla con el carril superior lo suficientemente bueno como para cancelar al jungla y al carril superior enemigo, ya lo tienes arreglado. Entonces, si a Ross hubiese tenido la presión constante en el carril superior contando la jungla del carril superior, esto hubiese cambiado completamente la historia. Ya, hubiese sido un Jace que hubiese estado muy fuerte y un Jace ayudando a un Rek'Sai en contra de un Ekaril. Pero ahora lo que te cuento, ¡oh, no te creo! ¡Qué buena onda de choque por parte de Novai! Se lleva un asesinato doble en contra iniciación de lo que quería hacer Faint, que era la última oportunidad que tenían. Caen 3, caen 4 y esto podría ser la partida para Furious Gaming. Un Faint que lamentablemente no logró responder en algún momento. Se van, no te creo, bajo las dos torretas del Nexo y es exterminio a favor de Furious Gaming por parte de Novadi, que está pegando demasiado. Vendetta está cayendo la primera torreta. No hay nadie que defienda, solamente Primo con sus buenos sentimientos tratando de defenderlo, pero no hay nada que hacer al respecto. Está cayendo el Nexo Vendetta y Capri. Nada que decir, cuéntenme, ¿qué tenemos? ¡Tenemos GG! A favor de Furious Gaming, que se lleva esta partida en una estompeada realmente. Hasta el momento lo demostró completamente todo. José O jugando muy, pero muy bien. Haciendo todo de manera perfecta. Y ojo, también Accelerator y Nobody. O sea, Furious Gaming nos está demostrando que lo está haciendo bien. Que sus nuevas adquisiciones funcionaron. ¿O será que Faint Gaming no está jugando?